Hola mis corazones, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén teniendo ya una buena mañana. Yo aquí ya estoy lista para empezar mi día. Voy a desinfectar una fruta, voy a empezar desinfectando una fruta que compré para los niños. Les traje unas fresas porque a la niña le encantan las fresas. Isabela come mucha fresa y las voy a desinfectar. Cuéntenme ustedes cómo desinfectan su fruta. Yo la desinfecto con vinagre blanco. Me gusta dejarla remojando por unos 15-20 minutos con vinagre blanco. Antes lo que hacía yo era que las lavaba solamente cuando los niños la iban a comer. Venía la llave y la lavaba, pero hace mucho, 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 muchísimo tiempo atrás que fue eso. Ya hace mucho tiempo que yo desinfecto mi fruta con agua de vinagre. Yo sé que hay muchas maneras, yo no sé ustedes, algunas utilizan gotitas de no sé de qué, de yodo, no sé de qué, pero cuéntenme si ustedes tienen alguna manera que sea saludable, que no sea cloro, chicas, porque ya ustedes saben que yo no me llevo con el cloro para nada y todo tiene que ser natural. Yo utilizo el vinagre, ¿por qué? Porque es saludable, porque es natural, porque limpia y desinfecta. Ustedes saben que lo utilizo hasta en el baño. El vinagre es mi amigo fiel. El vinagre y el bicarbonato de sodio son mis dos amigos fieles que yo utilizo aquí en mi cocina. Y nada, chicas, de verdad que al final van a ver cómo queda el traste después de que se desinfecta la fruta con vinagre. No es lo mismo, de verdad que a veces, aunque nosotros la lavemos en la mano, no es lo mismo. Yo le doy sus dos enjuagadas más después de que la saco del vinagre, ya para que estén lista. Esto a mí me ayuda mucho más que estar viniendo a lavar una por una cuando los niños lo van a utilizar así o comer. Así que me gusta ya tenerlas listas para cuando ellos lo quieren, pues ya están limpias. Pero vean para que vean de lo que les estoy hablando. Vean toda la tierra, todo el químico, no sé, todo lo que tiene por fuera. La fruta, a veces aunque sea la fruta orgánica, no quiere decir que venga limpia. En mi caso, las mías son orgánicas, pero miren toda la tierra que traía. Y cuando el producto no es orgánico, pues lo que trae es mucho fertilizante, mucho químico. Entonces es muy bueno dejarlas remojando con un poco de vinagre. Pero si ustedes tienen algo más, cuéntenme. Cuéntenme ahí abajo cómo las desinfectan su fruta. Y nada, es lo mismo que voy a hacer con el resto de la fruta. Creo que traje mangos y también voy a desinfectar un poco de verdura porque hoy le voy a hacer una sopita a los niños, chicas, porque hemos estado comiendo fuera de la casa por una semana. Comimos en la calle por razones de que mi esposo estaba trabajando aquí y no había manera de cocinar en la cocina. Entonces, ¿para qué les cuento? Chicas, vengo muy atrasada con mis videos, de verdad. Muchas gracias por su paciencia. Pero vengo atrasada con la edición. Lo que pasa es que ya les conté esto, es bastante tiempo. Entonces, no les he traído el video de ¿qué será? El de la lavandería. No les he traído el de la organización del pantry. Lo que pasa es que todavía no termino con lo del pantry. Una cosita u otra que falta siempre me atrasa. Pero les prometo que no sé si van a ver de la lavandería finalmente antes que no estoy segura. Pero muchas gracias por su paciencia de verdad conmigo, porque sí sé que vengo atrasada, chicas. Y nada, las voy a dejar con el resto del video. Hoy decidí hacer como un video vlog. Voy a limpiar mis gabinetes también. Ya algunos de mis gabinetes ya están organizados. Más bien casi todos están organizados por dentro. Yo no tengo muchos gabinetes, como les comenté antes. No tengo muchos, pero los pocos que tengo sí están sucios ya por fuera. Aquí lo que voy a hacer es que ya voy a cocinar la sopa o la pasta. Es como una sopita italiana. Es una receta italiana que voy a hacer. Le voy a poner un poquito de pasta para engañar a los niños, porque ya ustedes saben que los niños no se comen los vegetales así solos. Así que les puse un poquito de pasta. Y eso es lo que voy a hacer, chicas. Pero después de eso me voy a poner a limpiar los gabinetes, como les estaba diciendo, porque están bastante sucios por fuera. Aparentemente no se miran sucios porque en la cámara la verdad que no aprecia esos detallitos, gracias a Dios. No lo aprecia lo que está muy muy sucio allá muy adentro. Pero si yo les digo están sucios, es porque están sucios de verdad. Necesito limpiarlos. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a animarme después de cocinar. Ya es temprano por la mañana, pero
Necesito adelantarme en el día, eso es lo que hago, me gusta adelantarme en el día y voy a adelantarme con la comida. Prácticamente es el lonche porque ya comimos, ya desayunamos el desayuno o ya comimos el desayuno, perdón, y eso es nada más lo que voy a hacer ahorita es para la hora del lonche, tenerlo listo porque después pues me tengo que ir a la clase de coro con los niños. El coro todavía no termina y yo no veo la hora de que ya termine, chicas, ya la clase de piano ya terminó. Y no empezamos sino hasta agosto. Creo que les puse un video a ustedes en Instagram. Si no me siguen en Instagram, acuérdense que ahí les pongo muchas cosas. Así que a los días que me tomé de vacaciones, pues no les puse nada porque no fueron vacaciones, fueron como día de descansos aquí en la casa. Las vacaciones todavía no me las tomo, esas vienen más adelante. Pero nada, me tomé unos días de descanso y también no les puse nada en Instagram. Las tuve como unos días sin aparecer por ahí. Pero lo último que les puse, creo que fue antes de mis días de descanso, fue el recital de Isabela. Así que cuéntenme, síganme en Instagram porque ahí es donde les pongo las cosas más al día. Las voy a dejar para que disfruten este video. Muchas gracias por estar aquí, chicas. Dios me las bendiga. Gracias, gracias por su amor y las veo prontito. Les mando un abrazo a todas ustedes, aquellas que estén pasando por un tiempo difícil. Acuérdense que Dios es bueno y que Dios siempre está ahí para nosotras. Solamente hay que confiar en Él. No desesperarnos, pero confiar en Él. Dios me las bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Besitos. Bye bye.